Lo que estábamos pensando en aquel tiempo, la sabiduría, hermano, es muy importante. Hoy que nosotros nos estamos acercando ya al Pentecostés, pidámosle al Señor que nos dé esos dones, esos carismas, para poder ser sabio para descubrir la verdad, para descubrir la maldad y para poder enseñar a los demás. San Benito de Palermo era un personaje que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuenta la historia que San Benito, cuando estaba en oración en el monasterio, uno de los muchachos que se encontraban estudiando para ser sacerdote, ¡Gracias!
Correcto, así es, querido Baldo, camarógrafo del Canal 61, muchas gracias por estar siempre en este lindo municipio, cubriendo estas actividades, más que todo en el marco de las fiestas patronales en honor a San Benito de Palermo. Comentarle que este día 16 de mayo ha sido el centro más importante de las actividades porque se ha celebrado solamente actividades religiosas. A partir de las 7 de la noche, la solemne procesión por las principales calles de la ciudad, donde pues tuvimos una cantidad de feligreses, de católicos y católicas de todos los municipios vecinos y del municipio de Reguayquín. A partir de las 8 de la noche, la quema de pólvora, el castillo, pólvora china, pólvora tradicional, toritos y otros. Así es que para nosotros este día ha sido importantísimo, ya que sin el poder de Dios, pues no se mueven ni las hojas de los árboles, y esto era tan importante, ya que como alcaldesa municipal, coordinado con la Iglesia Católica, el Comité de Festejos y la Juventud, pues hemos organizado esta clase de actividades en esta forma, que el día 16 de mayo solamente se darían actividades religiosas. Ustedes recuerden, Chalet y Cafetería.